Ay, no se quiere compartir el escritorio. Ya. Muy bien. Tema parasitosis. Ya vimos trastornos del comportamiento. Compartimos algunos elementos que debe saber el estudiante de medicina sobre dengue, sobre asma. Y hoy nos vamos a concentrar, dijimos, en el tema parasitosis. Permítanme un segundo, jóvenes. Perdón, jóvenes, ya estoy aquí. Muy bien. Ya vimos el comportamiento del niño que miente, vimos que el niño agresivo, el niño que roba, el manejo, quedamos que es un manejo para todos, prácticamente un manejo multimodal. No basta con que le des un medicamento de ninguna manera y en muchas ocasiones es peor, creo que sí se los comenté, sino que mucho tiene que ver para todo ese tipo de problemáticas. Y si se dan ustedes cuenta, si lo van pensando de otro modo, para todas las enfermedades, si no es que para la gran mayoría, es válido esto del manejo multimodal. Es decir, un manejo terapéutico, que puede ser psicológico, un manejo farmacológico en algunos casos, en la escuela y en el apoyo familiar. Estamos hablando del niño en etapa escolar, ¿sí? Hablamos del dengue también, que es una problemática que cada que llueve, pues aumenta las posibilidades. Y ahora les comenté también que tenemos que estar muy atentos con COVID, con influenza y con dengue. Entonces hay que estar pendientes de todas estas cosas. Aquí tienen ustedes, solo para comentar, a un niño que está utilizando el spray, el nebulizador en aerosol portátil, que es algo, eso es lo que les dije que hay que explicarles cómo usarlo. He visto a quienes en el consultorio a ver que me enseñe cómo lo hace, porque no ha mejorado con el spray y lo tienen al revés. ¿Sí? Está la boquilla y esto en lugar de estar hacia arriba, está hacia abajo. ¿Así lo entendió la familia? O bien simplemente el niño tiene la boca así, dispara y luego inhala. No, tiene que ser algo muy coordinado. Y los enseña a contar 1, 2, al 3, disparas e inhalas.
sacas primero bien tu aire y al 1, 2, 3 disparas y enseguida inhalas y retienes la respiración lo más que puedas para que el medicamento pueda. Y es un efecto extraordinariamente rápido cuando se usa bien y cuando no está en una crisis grave, por supuesto, ¿sí? Muy bien, parasitosis. La guía de Alamblia y todos los parásitos, les voy a mostrar algo, les voy a mostrar algo. Lo que es el ciclo de vida de casi todos los parásitos involucran agua contaminada, alimentos contaminados, manos sucias, ¿sí? Vean ustedes, y aquí está la imagen de la guiar de Alamblia, tal como se ve al microscopio, ¿sí? A mí me tocó hacer, nos tocaba como R1, hacer la búsqueda de la guiar de Alamblia en aquellos niños que llegaban al servicio de gastroenterología, y una de las primeras causas que hay que buscar en una diarrea crónica o intermitente no es causa de diarrea aguda, a menos que sea una infestación masiva, no es una infección, es una infestación. Sí, es causa de diarrea crónica o intermitente. Un tiempo está bien, otros días está mal. Unos días tiene diarrea, otros están bien, otros tiene estreñimiento, etc. ¿De qué va a depender? Bueno, pues de la magnitud, de la cantidad del inóculo que tenga en el aparato digestivo. Y aquí, si de una vez vemos el aparato digestivo, no hay ningún parásito salvo el Helicobacter pylori que viva en el estómago, sino que los demás viven en el intestino delgado, en el duodeno, viven en colon. Ejemplo, pueden ir tomando nota, ¿sí? La guía de Alamblia vive en el duodeno. Entonces es cuestión que recuerden la anatomía y la fisiología del duodeno, que allá se generan enzimas muy importantes para la digestión, y cómo actúa la guía de Alamblia, cómo actúa cómo es la fisiopatogenia. No es por destrucción de la mucosa, no es por inflamación, no es por cómo actúan E. coli, no es cómo actúa rotavirus, no. Este disco de succión, tienen un disco de succión, se pega, aquí lo ven. Aquí está el, se ve de lado, se ve el disco de succión, donde se adhiere a la pared del intestino. Y no son microbios, son organismos que tú puedes ver en el microscopio y los ves muy grandes y tienen movilidad. Entonces, ese disco de succión, si tú llenas el duodeno de parásitos por todos lados, obviamente el niño no va a poder ni producir lactasa, no va a producir las enzimas que acostumbra, y lo que va a ocurrir es de que ese niño no va a poder digerir la lactosa, no va a poder digerir grasas. ¿Y cómo se va a manifestar eso? Como una diarrea prolongada o crónica o intermitente, como se le puede conocer, ¿sí? Debido a un efecto mecánico. El efecto es mecánico, obstruye por... Se pega a la pared del duodeno y ahí actúa. Entonces impide que el intestino pueda producir las enzimas que actúan. Entonces ahí nos explicaremos. Y en todos van a ver ustedes que así como para ahorita, tanto para influenza como para COVID, como para... Es importante el uso correcto de cubrebocas, no el uso de cubrebocas, el uso correcto de cubrebocas. ¿Sí? Lo mismo es para ir el lavado de manos, por supuesto, el buen lavado de manos y frecuente, igual para las parasitosis, para prevenir las parasitosis, el lavado de manos, el consumo de agua verdaderamente potable, el buen lavado de los alimentos, el buen cocimiento de los alimentos, porque si no, aquí tenemos los quistes que pueden estar acá. Los ingiere el niño, vienen aquí al aparato digestivo y vean, acá es donde van a encontrar. El huésped natural es el ser humano.
más frecuentemente vean en los niños en la etapa en que nosotros estamos aprendiendo, la etapa escolar. Y aquí esto es válido casi para todas, así que no nos vamos a detener mucho en las otras parasitosis. Defecación, vean ustedes, un aseo inadecuado de manos, los gérmenes, que aquí le llaman microbios, van a la boca cuando nos estamos alimentando, ¿de acuerdo? Están, vean aquí, en los alimentos, las moscas lo llevan a los alimentos, desde el patio, desde el sitio inadecuado, lo llevan al campo, tú comes un elote sancochado que está tan rico en estas épocas en estas épocas de frío, pero ¿sabes qué? No tienes ni la menor idea con qué agua los lavaron o los cocieron, qué tan bien los cocieron. Entonces, allá pueden entrar todo tipo de gérmenes, entre ellos diarrea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es bien importante higiene de manos, la eliminación adecuada de excretas, el buen aseo y limpieza de los alimentos, ¿de acuerdo? Y que los líquidos sean adecuados, verdaderamente potables. Esto es un ejemplo también de cómo el cólera, miren, fue un mundo de gente que llegó a los hospitales con cuadro de cólera. ¿Sí? Aquí tienen ustedes unas imágenes de Guiarre. ¿Por qué les muestro primero a Guiarre? Porque es uno de los universales, jóvenes, y de los más democráticos. Le da a cualquier país, a cualquier habitante de cualquier país, claro, peor en los países de bajos recursos, de bajo nivel educativo, con pobre infraestructura sanitaria, con poco nivel educativo como para comprender la importancia de esas medidas que comentamos. Y miren, aquí hay un dato estadístico. Ya con 25 quistes en adelante, ¿sí? Resisten a los jugos gástricos, llegan, se rompe del duodeno y entonces estos quistes que se rompen liberan los trofozoítos. ¿Conocían esto? ¿Ya lo habían visto, jóvenes? Pregunto. No, No, doctor. 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 Bueno, pues grábense esta imagen de como que parece como de un hidrocéfalo, ¿sí? Como de una hidrocefalia. Es la Giardia lamblia con sus elementos móviles. ¿De acuerdo? Entonces vean, se pegan a la mucosa intestinal y dan trastornos en la absorción de nutrientes, grasa, vitamínicos, ¿sí? Lactosa. Entonces ahí se van a explicar por qué a veces con la clínica puedes tú sospechar. Es un paciente que tiene varios factores de riesgo. Es un paciente que te lo traen con un cuadro de diarrea crónica intermitente, que ya ha recibido varios antibióticos y obviamente no le han funcionado, y que te reporta la mamá porque tú le preguntas, ¿puedes describirme cómo es la evacuación? Porque las de Giardia lamblia, al impedir la digestión de las grasas, sí, las grasas están en mayor cantidad en las heces fecales. Y si tienen inodoro, pueden ver que flota la grasa. Y eso te está indicando una esteatorrea de mayor o menor grado. Vean cómo la clínica y la observación tienen que ser parte fundamental de nosotros. Síntomas, puede haber cualquiera de esas cosas. Una o dos o tres. No tienen que haber todas. Puede haber un dolor abdominal punzante o tipo cólico intermitente, leve, moderado, a veces grave, dependiendo de la magnitud del inóculo. Puede haber diarrea, como les digo, habitualmente prolongada. Prolongada es más de 15 días, como vimos en EDA, ¿sí? Más de 14 días, o sea, 15 en adelante. Puede haber náuseas sin razón, meteorismo frecuente, poco apetito en los niños y se quejan de dolor de cabeza, ¿sí? Y aquí, atención, atención, esto no me lo, no lo, no quiero ver que mis alumnos estén mandando pura solidona. Fue uno de los primeros tratamientos para la giardiasis, pero la furasolidona es uno de los ejemplos de medicamentos causantes de alergias y de alergias graves. Así que no usar furasolidona para nada. Para nada. Por eso le puse no. No. Y esto estaba en una de las guías. Y la doctora lo puso en una de sus presentaciones. Una norma, perdón. Y la doctora lo incluyó y me aclaré, me encargué en clase de los alcaldes que. ¿Cuál es el tratamiento de primera intención? El metronidazol por vía oral.
Y apunten esta dosis porque es diferente para amibiasis. La dosis es de 20 miligramos por kilo día, dividido en 3 dosis por 7 días. Es decir, si el niño pesa, si el escolar pesa, vamos a poner 30 kilos, le tocan 600 miligramos de metronidazol al día. Entonces le voy a dar 200 miligramos cada 8 horas. Sí, doctor, pero ¿cómo sé cuánto le voy a dar? En tableta, las tabletas vienen de 500 y no todos los niños escolares saben deglutir tabletas. Y cuando tú partes la tableta y la mueles, tiene un sabor amargo que no me lo creas, pruébalo. Entonces hay suspensión, se los aviso, hay suspensión de metronidazol que dice 125 miligramos, 250 miligramos o 500 miligramos. ¿Qué significa eso? Que en 5 mililitros hay 125 o 250 o 500. ¿Y cuál es la que vas a indicar? Fíjense que la diferencia entre una y otra no es de que la de 125 cuesta, por decirles algo, cualquier cosa, 100 pesos. Ah, pues la de 250 debe costar 200 y la de 500 debe costar 300, ¿no? No, no hay gran diferencia. De manera que si un niño que necesita 200 miligramos, si le das una de 125 miligramos, le mandas una escena, pues va a tener que tomar 10 mililitros cada 8 horas. En un día, 30 mililitros. Y los frascos traen 90 mililitros habitualmente, o 75. Otra manera de hacerle trampa a la población. Le durará 3 días y medio, entonces no va a ser buen efecto. ¿Qué es lo que te recomiendo? Utiliza el de 500 para un niño escolar y lo dosificas. ¿Sí? El niño tiene 30 kilogramos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tiene 7 años. Tiene 30 kilogramos de peso. Le tocan 600 miligramos al día. Dividido en 3 dosis. Cada 8 horas son 200. Le mando una suspensión de 500 miligramos. Suelto una pregunta. A ver, ¿cuántos mililitros le voy a dar de la suspensión de 500 cada 8 horas? Ya hicimos el ejercicio. ¿2 mililitros? ¿Cuánto? 2 mililitros. ¡Claro! Si 500 miligramos, el médico tiene que aprender a manejar mucho las reglas de 3, ¿eh? Practíquelas. Si 500 miligramos hay en 5 mililitros, ¿sí? 200 miligramos, ¿en cuántos mililitros hay? Pues cada mililitro tiene 100. ¿Sí? Fácil. ¿De acuerdo? Y así el desperdicio de medicamento es poco. Porque hay algunos casos que mientras más haya durado el cuadro, puede requerir 10 días. Y no tiene que hacer otro gasto. ¿Qué vamos a hacer con el medicamento que sobra? Ah, pregunto, que conteste otra persona. Ah, lo tiro al bote de basura y que se lo lleve Pamplona. B, lo desecho en el fregadero de la cocina o en el sanitario de la casa. Lo dejo en una botella y lo tiro al patio. ¿Qué? Ninguna de las anteriores. Y eso es válido para todos los medicamentos. Ninguna de las anteriores. Ninguna. ¿Y qué van a hacer? Se llevan a lugares especiales donde recolectan medicamentos. Muy bien, correcto. Las farmacias por ley deberían tener todas un depósito para desecho de medicamentos. Y se supone que lo deben eliminar de una manera apropiada, conforme un procedimiento que está establecido en una norma oficial mexicana para eliminar. No todas las farmacias lo tienen, pero la mayoría sí, cuando menos las grandes. ¿De acuerdo? ¿Qué sobró? No lo conserve como para qué. ¿Qué tal si le vuelve a dar? Pues si le vuelve a dar, pues habrá que dar otro tratamiento y hay que tener cuidado porque esos medicamentos para disimular el sabor tienen azúcar. Y una vez que lo abres, pues ya técnicamente puede contaminar. Quedamos aquí con giardiasis, ¿quedó claro? Es desde que el niño tiene contacto con el suelo, tiene independencia, desde que es preescolar, ya puede tener giardiasis. Pero es más frecuente aún en el escolar porque el preescolar está más tiempo fuera de casa, es menos obediente, ¿de acuerdo? Y consume más cosas en la calle, toma agua en los bebederos de la escuela, comparten cosas que llevaron de su casa. ¿Sí?
que diarrea crónica intermitente, dolor abdominal crónico intermitente, el tipo de diarrea, las náuseas, el meteorismo, etcétera. Y ahora lo que les preguntaría yo, bueno, ¿y cómo voy a hacer el diagnóstico, doctor? Si yo me encuentro con un... ¿Le voy a pedir un coprocultivo? Pregunto. Que me conteste otra persona. No me gusta tener que señalar. A ver, usted, a ver, ¿quién me quiere contestar? ¿Sí? Pues yo creo que sí. Coprocultivo. No. Lo que tenemos que pedir para esto, el coprocultivo no nos sirve para nada, porque el cultivo es para gérmenes bacterianos, en algunos casos virales. Entonces no nos sirve para esto. Te va a reportar E. coli, etcétera, cualquier cosa. ¿Sí? No. Lo que hay que hacer es un coproparasitoscópico seriado. Vas a buscar parásitos, no bacterias. Vas a buscar parásitos. Entonces necesitas un coprocultivo en serie, 3 días consecutivos, porque los quistes de Giardia no se eliminan todos los días, se eliminan de manera intermitente. Entonces puede ser que en el primero no salga el quiste, en el segundo tampoco, puede ser que hasta el tercero. O bien puede ser que desde el primero te reporten, se visualizan trofozoítos móviles de Giardia alambre, pues ya tienes el diagnóstico. Y aquí en estos casos, a diferencia de amiba, con que tengas quistes o que tengas trofozoítos, por supuesto, hay que dar un tratamiento. Hay que dar el tratamiento con metronidazol. Y tengan cuidado, porque hay un metronidazol comercial. Hay uno que se llama Flagyl, hay otro que se llama Flagenase, de los de patente. Se llama Flagenase, que viene de 125, 250 y 500. Hay un Flagenase 400, que viene combinado con yodo, hidroxiquinoleína. No lo usen. No lo usen. Usen el que dice metronidazol. Diferencia entre un Flagenase y un Flagyl. El Flagyl es de una compañía que hace mucha propaganda con los médicos y gasta en médicos. El Flagenase, poco. El laboratorio Biomont es muy moderado y sus costos son bastante menores que los de del otro laboratorio. Hasta eso tiene que saber el médico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, coproparasitoscópico, y con que tengamos quistes, ya tenemos justificación para dar un diagnóstico. A veces no se puede porque estamos en el campo, en la unidad de campo, y el cuadro clínico es sospechoso. Está indicado que des el tratamiento, pero recuerda, ve cuántos días. Puede ser 7 a 10 días, dependiendo del tiempo de evolución. ¿De acuerdo? Y no a cualquier niño que tenga diarrea le vas a dar el tratamiento. No, tienes que tener un criterio. Es menos de 14 días, acuérdate que el enfoque es diferente. Este tema de amibiasis me encanta por el exceso de veces que se diagnostica indebidamente. Yo no quiero que ustedes sean los que cuando ven un niño con diarrea, con moco y sangre, amibiasis. Cuidadito. Diarrea con moco y sangre, lo único que te indica es un síndrome disentérico. Y tu habilidad tiene que ser buena. Ahora tengo cómo distingo si es una bacteriana como Shigella que vimos en EDA. ¿Cómo distingo si es una amibiasis? Porque la Giardia no da sangre. Podrá dar microscópica en alguna medida. La Giardia no da sangre porque no es invasora. La amiba sí. La amiba sí es invasora. ¿Cuál es más frecuente? ¿Giardiasis o amibiasis? Pues va a depender de la combinación de agente huésped y medio ambiente. La giardiasis tal vez sea más común en ciudad. La amibiasis tal vez sea más común en las comunidades que carecen de la infraestructura sanitaria, niveles educativos, etc. Vean qué importancia de la ficha de identidad. ¿Cómo le sacamos provecho bien una ficha de identidad? ¿De acuerdo? Amibiasis causada por entamoeba histolítica. Tenemos sospecha, y como el doctor Pareda nos dijo que tenemos que hacerle coproparasitoscópico a todos, no vas a hacer
que tu paciente gaste innecesariamente dinero, sobre todo si es de escasos recursos, vas a tener que aguzar más tu clínica, ser más clínico y dar a veces, pruebas terapéuticas. Es decir, darse el tratamiento, yo lo hago. Ahorita hasta la gente más humilde tiene un celular. Y les digo, por favor, en 72 horas, repórteme cómo va. Y cuando me reporta, perfecto. Ya está mucho mejor, doctor. Perfecto. Continúe el tratamiento los días que acordamos. Vean que aquí el ciclo vital, vean la forma para empezar del trofo zoíto de amibas que tiene 8 núcleos. A diferencia de un leucocito polimorfo nuclear que es diferente y que un inexperto puede confundir con trofo zoítos y justificar innecesariamente, indebidamente un diagnóstico. Vean ustedes que aquí están los quistes. Los elimina la persona que está infectada o infestada con amiba, elimina los quistes. Cuando tienen las condiciones adecuadas, ya se convierten en quistes viables, maduran, vean, llegan a la boca. No quiere decir que esta persona se autoinfecte, este esquema es para que vean. Una persona infectada los elimina. Tú comes esas fresas que venden en las esquinas, a veces con las frutas en las esquinas sin lavarlo, y tú tal vez no tomas en cuenta que las fresas en las zonas de Irapuato, que es la más rica en producción de fresas, riegan los campos muchos campos los riegan con agua, con aguas negras. Entonces, imagínate todo lo que nos estamos llevando a la boca cuando comemos esas fresas sin el debido lavado. ¿De acuerdo? Entonces puede ser un quiste infectante, ya está maduro, llega acá y ¿dónde va a actuar? ¿Dónde dijimos que afecta la giardia? Duodeno. En el intestino delgado, en la sección duodeno. Vean dónde afecta primariamente la amiba, en el colon. Es decir, el cuadro que va a dar es un cuadro de colitis. Puede haber moco, puede haber sangre, puede haber pujo, pueden haber muchas evacuaciones al día en escasa cantidad. Hay papás que se alarman, doctor, que ya hizo 15 días mi niña, la voy a llevar a internar a la clínica, tal. Llévela, le digo, lo único que va a hacer es tirar su dinero. ¿Cómo está de ánimo su niña? No está muy bien. ¿Cómo es? ¿Ya orinó? Sí, ya orinó. Entonces, ¿sabe qué? No tiene ningún caso. ¿Y con qué cantidad tienen las evacuaciones? Muy poquito, pero es que es a cada rato. No, lo que tiene usted, su niña, es una probable colitis, que el tratamiento es muy distinto. Muy bien, entonces vive en el intestino grueso. Ahí madura y se transforma en quiste. Trofozoito, ahora sí puede invadir la mucosa, causar disentería o de aquí por el sistema venoso porta, irse al hígado o los pulmones. En los adultos es más común el absceso hepático, sobre todo en los alcohólicos, sobre todo en los que tienen alguna inmunosupresión, los que tienen cirrosis, los que tienen algún tipo de hepatopatía. Si lo juntas con todos los demás factores de riesgo, pues ya tienes todo esto. Y se pueden ir a pulmones. ¿Sí? Entonces, aquí es donde tenemos que detectarlo. No logramos prevenirlo con todas las medidas de higiene, etcétera. No lo logramos. Bueno, hagamos un diagnóstico temprano y demos un tratamiento oportuno. Antes de que de aquí alcance algún vaso de que se vaya por la porta al hígado, porque entonces el hígado es un terreno ideal para el crecimiento de la amiba. ¿De acuerdo? Los quistes pueden estar en personas portadoras. Atención con esto. Porque si tú haces un coproparasitoscópico y te reportan quiste de amiba, que vas a tener que hacer la pregunta, a ver, ¿estará justificado dar un tratamiento con metronidazol? Que no es cualquier cosa. El metronidazol es un medicamento que tiene sus efectos teratogénicos potenciales. Y si es una mujercita embarazada, entonces ya vas a tener que tener más cuidado como con todos los pacientes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esos quistes de los portadores asintomáticos, por alguna razón, nunca se desarrollan los tejidos de esa persona. ¿Vamos bien hasta ahorita? Vamos, doctor, bien hasta ahorita. Entonces,
¿En asintomáticos no se da tratamiento? No. Ahorita vamos al tratamiento. La forma intestinal es más común en la infancia y las extraintestinales, como les dije, más frecuentes en el adulto, sobre todo con factores de riesgo. El hombre es el único reservorio y única fuente de infección. Hay papás que te dicen, doctor, tercera vez en el año que le da diarrea al niño, pero ¿sabe qué coincide con que tenemos un perrito? No, no es el perrito el la fuente. Se lo puede decir con seguridad. Ellos pueden transmitir otro tipo de cosas. Predominan los niños escolares, sobre todo en las poblaciones escasas. Vean, es prácticamente el mismo mecanismo. Con que se aprendan bien uno, ya van a tener. Se ingiere el quiste, se incuba entre 1 o 2 días, se desenquistan. Voy por un poquito de agua, que me perdonen. Listo. Y además hay otro lugar al cual puede llegar los trofozoitos, al cerebro. Al cerebro. Sí, me ha tocado ver, tengo amigos radiólogos y yo les pido que cuando tengan algo especial que me envíen una foto o en un correo y me manden imágenes de adultos con absceso cerebral, que finalmente fue de origen a mi vida más degenerada, se descubrió. ¿De acuerdo? Entonces, colon, hígado, pulmones, cerebro, prácticamente cualquier. ¿Y cuál es el agresor? El trofozoito. El trofozoito. Yo les podría preguntar, bueno, entonces, doctor, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿A quién le vamos a dar tratamiento? Aquí es el cuadro clínico. Desde que hay evacuaciones con moco y sangre, que pueden ser estrías, que puede ser mayor cantidad de sangre, ¿vale? ¿Qué va a depender? De la magnitud del binóculo, de la edad del paciente, de su desnutrición, ¿sí? Puede haber cólicos, puede haber pujo, sobre todo cuando la afectación es del colon terminal. Pujo, tenesmo, el niño a cada rato tiene ganas de ir al baño y no hace nada, o hace un poquito, o solo es sangre. Y aquí tienen ustedes una imagen de la lesión típica de la amiba, ¿sí? Lesiones pequeñas, redondeadas con un centro necrótico deprimido, ¿sí? Esta es una imagen de endoscopía hecha por una colonoscopía, ¿de acuerdo? Vean cómo agrede la amiba, que son muy diferentes de las de la chiquera, ¿eh? ¿Está bien? Vean, el cuadro es totalmente diferente del de la diarrea. Vean. Tratamiento igual, metronidazol, diyodo, hidroxiquinoleína, ya se lo dije, no. Elimínenlo de su cuadro mental de medicamento. Vean qué diferencia hay con la dosis. Con la giardia, 20 por kilo día, cada 8 horas por 7 días. En amibiasis, 30 miligramos por kilo día, cada 8 horas por 10 días. Y es, vean, para cuando hay trofozoitos. El niño que les dije, ¿cuántos kilos les dije que tenía? 30 kilogramos de peso. Bueno, pues a este le tocarían 900 kilos, 900 miligramos al día. Le tenemos que dar 300 miligramos cada 8 horas. A ver, voy a hacer una pregunta, a ver a alguien concretamente. Vamos a ver, Héctor Hernán Herrera, contéstame la respuesta. ¿Cuántos mililitros le voy a dar a ese paciente? He dicho que son 100 miligramos por mililitro, ¿no? Entonces serían 3.
¿Cuántos miligramos le vamos a dar, doctor Hernán? Creo que había dicho que eran 100 miligramos por este mililitro. ¿Cómo que creo que había dicho? Es que no estoy seguro, pero... Si no toman nota, queridos jóvenes, miren, conozco alumnos brillantes. A mí no me interesan mucho los alumnos brillantes, que no toman notas, que se confían mucho a la memoria, que son tan brillantes. Yo les invito desde que inició el curso a que tomen nota, porque van a tener que hacer cálculos. Toda patología requiere un tratamiento y en los niños tienes que fijarte en las dosis por kilo. Alma Chan, ¿me puede responder la pregunta? ¿Cuántos mililitros le corresponden a este niño para tratar amibiasis? Frida, se me hace que Alma no está presente. Sí, doctor, perdón. ¿Qué pasó, doctor? Es que no me quedó claro la... Casi no te oigo, perdón. Perdón. No te oigo. A ver, Frida. Perdón, doctor. Ay. Ya, a ver. No, es que, perdón, es que no me quedó claro el ¿cómo, o sea, cómo sacarlo? ¿Serían tres? La dosis es para amibiasis es de 30 miligramos por kilo día, fraccionado cada 8 horas por 10 días. ¿Cuánto le voy a dar al niño, el ejemplo, de 30 kilogramos? La receta, ¿qué va a decir tu receta? Ya ven que la vida no es como en el examen de A, B, C, D. Ningún paciente va a venir y te va a decir, a ver, doctor, ¿cuánto le toca? ¿100 miligramos? ¿200 miligramos? ¿300 miligramos? ¿400 miligramos? ¿O ninguna de las anteriores? La vida no es así, jóvenes. La vida no es así. La dosis para el paciente de 30 kilogramos es 900 miligramos al día. Son 300 miligramos cada 8 horas. Le voy a mandar un frasco suspensión específicamente de 500 miligramos y le voy a dar 3 mililitros cada 8 horas por 10 días. ¿Es correcto? Bien. Aquí les quiero hacer una aclaración y espero que tomen nota, porque aquí su compañera puso 30 miligramos por kilo día, pero la dosis es correcta de 30 a 50 miligramos por kilo día. 30 a 50. ¿Y de qué me voy a guiar? ¿Cuándo le voy a dar 30? ¿Cuándo le voy a dar 40? ¿Cuándo le voy a dar 50? Va a depender de la gravedad del caso. Y tomen en cuenta que el metronidazol es un medicamento que irrita el estómago. Entonces, no le des innecesariamente 50 miligramos por kilo, cuanto que es un cuadro de pocos días de evolución, que pronto hiciste el diagnóstico, lo hiciste correctamente, y dices el tratamiento con oportunidad, y no tienes que darle 50 miligramos por kilo. ¿Sí? Cuando en algunos casos de amibiasis extraintestinal hay que indicar un tratamiento intravenoso, la dosis es 15 miligramos por kilo día. 15 miligramos por kilo día, pero no tiene caso ahí que nos metamos a hacer ejercicio porque no creo que como médicos generales les toque tratar una amibiasis hepática. Doctor, disculpe, el de 15 miligramos por kilo día es para cuando es por intravenosa. ¿No? Intravenoso para amibiasis extraintestinal. Ok. Extraintestinal, hígado, pulmones, cerebro, etc. ¿Sí? Gracias. Pero en muchas ocasiones, además del tratamiento intravenoso, hay que dar un tratamiento quirúrgico. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Doctor, disculpe, ¿podría repetir cuántos miligramos hay por mililitro en la solución? ¿Cómo estuvo, perdón? ¿Podría repetir cuántos miligramos por mililitro hay en la solución de metronidazol? Puede venir de 90 o de 75 mililitros. Por eso es bueno de que si vas a tener, ahorita son cadenas de farmacias,
con que vayas a una cadena, pregunta, ¿qué presentaciones tiene de metronidazol en suspensión? Las pides, las ves, y si traían 90 o 120, ¿sí? Pero una manera de aumentar el precio de los medicamentos es disminuir la cantidad, ¿sí? Es como con las leches que vimos, ¿sí? Una marca de leche venía de 500 gramos y luego bajó a 454 gramos y luego bajó a 400 gramos y subiendo el costo además. O sea, doble aumento de precio. Igual así con los medicamentos. Antes era de 120, luego le bajaron a 90, ¿sí? Aunque no le suban el costo, realmente sí se lo están aumentando porque está durando menos 10. Por eso tienes que aprender a utilizar, saber cuál le voy a dar, que le dure más tiempo, que complete el tratamiento y no tenga que comprar otro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso tienes que ir a la farmacia, preguntar, ver y tener tu medicamento P. Esta marca voy a utilizar. Yo le recomiendo en especial los de Liomont. ¿Por qué? Porque tienen un costo razonable y es un laboratorio de buena calidad. Ahora, ¿quieres mandar uno del derroche? Vas a ver cuánto te va a costar a tu pobre paciente. Bien, aquí hay algo que les quería decir también. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, primero, la amibiasis es una causa también de diarrea prolongada, más de 14 días. Ya le diste tratamiento, hiciste un diagnóstico pensando que era una bacteriana, pensando que era una viral, y tu paciente sigue con el problema de la diarrea y además cada vez va haciendo poquitos. A cada rato hay pujo, hay tenesmo, hay moco y sangre. Ahora es más fácil. Antes, ¿sabes qué hacían algunos pacientes? Me llevaba al consultorio y les preguntaba, ¿cómo son? Escríbame las embarcaciones. Aquí le traje una muestra, doctor. Chispale. Le digo, no, y ahora le digo, ¿tiene esto? Tómale una foto y me la manda. Y es mucho más higiénico. Y luego, no, luego además hasta lo agarran y te lo tiran en tu bote sin ninguna consideración. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero, con una sospecha clínica. Para que aprendas a diagnosticar enfermedades comunes, medianamente comunes o raras, lo primero que tienes que tener es sospecha diagnóstica. Y no vas a tener sospecha diagnóstica si no tienes un conocimiento. Y no vas a tener un conocimiento de diagnóstico diferencial si no has estudiado. Entonces tenemos que estudiar para poder ver bien diagnósticos diferenciales y ya vas reconociendo ciertos patrones. La manera de hacer el diagnóstico de amibiasis no es con un coproparasitoscópico, no es con un coprocultivo. La prueba se llama amiba en fresco. ¿Sí? Cuando yo mando a un paciente, que esto puede ser en cualquier edad, sobre todo si es un niño lactante, ¿sí? Lo mando y le digo, tiene que llevar al niño, porque la muestra por eso se llama en fresco. Antes de 30 minutos debe procesarse. Después de 30 minutos los trofozoitos ya no se mueven. Ya no se mueve. Entonces, ¿cómo haces el diagnóstico? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, se lleva al niño. Hay una cucharilla especial de vidrio, especial, con una extremidad, una punta roma, como una cucharilla roma especial para eso, con la cual hace el químico, la química hace un raspado de la zona rectal cerca del ano, toma una muestra y se va inmediatamente al microscopio y debe encontrar los trofozoitos móviles si se trata de una amibiasis. Si se trata de una shigelosis, no va a encontrar trofozoitos, va a encontrar un montón de leucocitos polimorfos. Entonces, la prueba de oro es amiba en fresco. ¿Sí? Hay mamás que toman evacúan el niño en la madrugada, juntan la muestra, la meten en un frasquito, lo guardan al refrigerador y lo llevan en la mañana cuando pueden al laboratorio. O en el hospital se lleva una muestra, le piden a mí ven fresco y los papás lo llevan muy puntualmente a las 7 de la mañana y la procesan a las 11. Entonces ahí te puedes explicar por qué puede ser falso o negativo.
y el niño seguir con el probiótico. Que la prueba estándar de oro, amiba en fresco, que debe ser procesada antes de 30 minutos, debe llevarse al paciente, se le toma directamente la muestra y se hace. Esa es la manera correcta. Y ahora, genéricamente, vamos a ver la de los helmintos. Los helmintos, ¿sí? Tricocéfalos, Oxiurus y Ascaris. ¿Qué hay otros helmintos, otros parásitos en México? Sí, ya lo sabemos, pero no son frecuentes. Por ejemplo, anquilostoma duodenale. No es frecuente en nuestro medio porque ¿dónde hay mucho? ¿Dónde hay oncocerca? Volvulus, Chiapas, por ejemplo, Tabasco, porque son zonas de humedales, ¿sí? Son zonas de ríos, son zonas de alta cantidad de lluvias. Entonces, el tricocéfalo, vean, el ciclo de vida, ahorita lo van a ver también, el nombre correcto, trichuria, es el nombre correcto, vean en esta presentación, ahí dice tricocéfalo. El minto transmitido por el suelo, ¿eh? El minto transmitido por el suelo, el mecanismo es el mismo que con amibas, vean. Se elimina el quiste, ¿sí? El quiste por heces fecales, ¿sí? Va madurando, véanlo, es diferente este de este. Vean, ya está en etapa avanzada, vean cuántas divisiones ya tiene acá, hasta que ya están los huevos embrionados y entran por alimentos, por agua, por manos sucias. Y este, ¿dónde perjudica? Perjudica en dos niveles, las larvas en el intestino delgado y las formas adultas en el ciego. Este es un tipo de parásito que hay que tomar en cuenta en el diagnóstico diferencial de un dolor abdominal que llega con sospecha de apendicitis aguda. Tienes que considerarlo de acuerdo a las características de la gente con este medio ambiente. ¿Qué quiere decir el doctor Paredes? Que siempre debo pensar en un dolor abdominal agudo, en fosa ilíaca derecha, en una tricocefalosis, y le doy tratamiento y al día siguiente el niño ya está perforado por una apendicitis, que no diagnostique, no, no. Para eso sirve el interrogatorio. Y hay una pregunta de oro. ¿Es primera vez que le da este dolor? A veces te dicen sí, tienes que insistir. ¿Primera vez que le da o primera vez que le da tan fuerte? Sí, doctor, es primera vez que le ha dado tan fuerte, ya le ha dado varias veces. Entonces es difícil que le haya dado apendicitis de repetición. Y eso es algún consejo de la experiencia. No, no es de la guía de práctica clínica. Lo tienes que saber. Y ya saben ustedes que hasta el taquis, fuego y todos esos elementos que tienen chile habanero, pueden, ¿dónde se alojan? Terminan en el ciego, tienen que pasar por el ciego, se quedan aquí en el fondo de saco y pueden producir un cuadro de dolor abdominal agudo, indistinguible a veces de una apendicitis, excepto que no hay fiebre, ¿sí? Bueno, entonces, estos parásitos tricocéfalos no es habitual que produzcan diarrea. Ya les hablé de los dos anteriores, eso sí, el dato habitual es diarrea, meteorismo, etcétera, ¿sí? Aquí no. Vean, ¿dónde viven? Intestino delgado, las larvas y los adultos en el ciego. ¿Vamos bien? Y esta es la imagen, esta es una imagen del tricocéfalo. Este sí se ha encontrado en otros animales. Es muy frecuente, pero poco intenso. Miren, la cuarta parte de los mexicanos padecen tricocefalosis. ¡Wow! Es decir, de los 54 que están en clase, por lo menos 20 lo tienen y no lo saben. ¿Sí? Se observa más en zonas tropicales y subtropicales donde haya mucha lluvia. Entonces también hay una época en que es más frecuente, en Yucatán. Y los niños se infectan más que los adultos, sobre todo este grupo de niños escolares. El mismo cuadro, muchachos. ¿Cómo al ingerir los huevecillos en alimentos, bebidas contaminadas, suelos contaminados, juguetes, animales, polvo, etcétera? Tortas en la calle, pueden cruzar a la puerta enfrente de la facultad, está en la puerta del Hospital Orán, antes de la pandemia, no sé ahora. Estaba lleno de puestos de comida
lleno de vitrinitas portátiles con comida de todo tipo del perro. Pues imagínense, ¿cómo lo prepararon? ¿Quién sabe? ¿Cómo lo han conservado? ¿Quién sabe? ¿Cuántas horas ya lleva ya bajo el calor? ¿Quién sabe? Y todo eso es un factor que provoca. Vean ustedes estas imágenes, habitan el ciego, véanlo, aquí están unas imágenes de la vida real. Se puede encontrar en apéndice e hilo terminal y puede inclusive provocar una apendicitis. Han habido estos parásitos que se meten al apéndice. ¿Sí? Se fijan a la mucosa mediante su extremidad filiforme y provocan un cuadro indistinguible. Ha ocurrido. El cuadro puede ser el mismo de una amibiasis. El mismo. En el Hospital Juárez, cuando estuve 3 años como pediatra antes de irme a mi hermoso hospital del Issste, ¿sí? Me tocó ver todavía niños que llegaban de la zona nequenera, ¿sí? Desnutridos, llenos de estos parásitos en el... Pujaba el niño y como eran desnutridos, el recto se ventraba y podías tú ver que estaba esto así de horrible. Y hay ocasiones en que te dicen los papás, me lo mandan la foto, miren doctor, que expulsó a mi niño. Bueno, esto es un consejo. Sí, aquí está. Y vean, provoca el cuadro muy parecido al de la amiba. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Puede ser por expulsión del parásito, ya no tienes que hacer ningún estudio. Lo que tienes que hacer es aprenderte cómo es la imagen. ¿Cómo es la imagen? ¿Cuál es la? Aquí está. Y si te reportan quistes, sí hay que dar tratamiento. Tenemos 2 opciones de tratamiento, jóvenes. El que está en verde, que es el mebendazol, que fue uno de los primeros fármacos eficaces, y que viene en suspensión, ¿sí? Y que tiene, por cada 5 mililitros, tiene 200 miligramos. Ese sí viene en una sola presentación, nada más que tienen una diferencia, tienen 2 versiones. Uno para 3 días, o sea, tiene 30 mililitros, y hay otro para 6 días, que tiene 60 mililitros. Pero la cantidad que tiene es de 200 miligramos por cada 5 mililitros. Y esa es la dosis, muchachos. Ahí no hay que hacer cálculo que si pesa 15 kilos, pesa 20, pesa 30, la dosis es la misma. 200 miligramos cada 12 horas por 3 días. Oiga, doctor, ¿y si no modifican las condiciones en que viven? Pues se va a estar infestando a cada rato. ¿Nos queda claro? Con que logremos el lavado de manos antes de comer y después de ir al baño, ya vamos ganando. Con que logremos que pueda la familia tomar agua verdaderamente sana, ya estamos ganando 2 puntos. Con que enseñemos que esos parásitos se transmiten a través de la tierra, de las aguas contaminadas, de los alimentos contaminados, ya estamos ganando. No les recomiendo el diabetazol. Actualmente, esta presentación creo que es del 2016, me fijé de cuándo. ¿Sí? Que se llama el albendazol. El albendazol viene en una sola, es un frasquito que viene con 10 mililitros, a veces viene de 20, lo dan en las campañas de desparasitación, así lo llaman, en la Semana Nacional de Salud, y se le da una sola dosis, ya sea de 10 o de 20 mililitros, que trae 400 miligramos. Te recomiendan allá, mire que se lo haga, que lo tome directo el niño del frasquito. Sí, está muy bien, pero si es un niño preescolar, le estás enseñando sin que te des cuenta, es algo como el currículum oculto. Le estás enseñando a que tome medicamentos directamente de la botella y no te sorprendas cuando el niño se intoxique tomando otro medicamento que sí es peligroso. ¿De acuerdo? El albendazol. Yo siempre les digo, si es de 10 mililitros, sí, lo pueden tomar en una sola dosis. Debe ser en 2 cucharaditas de 5 mililitros. ¿Sí? Y es dosis única. Es dosis única. ¿Por qué las campañas de desparasitación son con cada Semana Nacional de Vacunación?
ocasión o dos veces al año se le debe administrar. Es un reconocimiento implícito de las instituciones de salud a que es imposible modificar todos los otros factores, de que es imposible que todas las familias tengan acceso a agua verdaderamente potable, de que todas las familias verdaderamente tengan un nivel educativo mínimo para comprender estas cosas, de que es imposible de que los niños y los adultos lleven buenos hábitos de higiene y de limpieza. En época de servicio social, me tocó conocer una experiencia de nivel nacional, porque era la época de Luis Echeverría Álvarez, uno de los presidentes más demagogos que hemos tenido, de los más insidiosos, de los peores presidentes que hemos tenido. Y la verdad, muchachos, cuando tienen el poder, hay personas que se vuelven locas con el poder. Fue el caso. Y su secretario de salud, aprovechando que les dejaban hacer todo lo que les dé la gana, secretario de salud dio la orden nacional a la Secretaría de Salud, al IMSS, a Pemex, al ISSSTE, a todos, de que a toda la población se le administrara metronidazol, una semana de metronidazol. ¿Con qué propósito? Acabar con la amibiasis. ¿Quiere escuchar un comentario de una doctora que me diga qué piensa de esa extraordinaria y brillante idea del secretario de salud? Y yo les voy a decir lo que falta. Sin miedo, jóvenes, el médico tiene que aprender a hablar. Yo creo que si son capaces de dar un tratamiento para todos, creo que igual son capaces de dar pruebas diagnósticas y de ahí pues ya darle el tratamiento a cada uno. No. Pues dale. ¿Te imaginas hacerle pruebas diagnósticas a 120 millones de mexicanos? Pues no sé. Fue una reverenda tontería, se los voy a decir de manera amable, pero no fue una tontería así de nada más de tontería. Resulta que el secretario de salud de ese entonces, ¿sí?, junto a un grupo de laboratorios, un grupo de empresas, para importar metronidazol, creo que de China, desde ese entonces, en cantidades masivas. Y él era el dueño de las empresas. ¿Me comprenden? ¿Me comprenden? Era un negocio burdo, tan burdo, que fue criticadísimo, porque entonces sí se permitía que los académicos, la UNAM, las universidades, etcétera, criticaran, no como ahora. ¿Sí? Entonces le cayeron una ola de críticas que acabó con su renuncia, lo tuvo que quitar el presidente ante el escándalo nacional y mundial. Es como se imaginan, bueno, muy bien, le doy su metronidazol a los 120 millones de mexicanos y me voy a embolsar 1,000 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya curé la amibiasis en México. Bueno, está bien, nos costó 1,000 millones. Bueno, no. ¿Qué es lo que hay que modificar? El nivel educativo, las infraestructuras sanitarias, el agua potable verdaderamente potable. Eso es lo que hay que modificar, los hábitos de nuestra población, mejorar el estado nutricio. ¿De qué iba a servir? De nada, más que para hacer negocio. Pero se descubrió ese asunto y fue tan grave el escándalo que hasta tuvo que renunciar el buen secretario de salud. Así que, jóvenes, la salud es un botín, la educación es un botín, la pobreza es un botín, apréndanlo, ¿sí? Apréndanlo. Hay hembra y macho, ¿sí? Hay hembra y macho, véanlo. La hembra es más grande que el macho, aquí lo podemos ver en esa figura. La hembra es más grande que el macho y de esa manera lo podemos. A ver, espérenme, tengo una llamada de Villahermosa, de la jefa de la señora. Bueno, doctora Zapata, buen día. Hola, ¿qué tal? Aquí en la clase en línea, doctora, ¿qué le puedo servir? ¿Sí? ¿Sí?
Claro que sí, doctora, por eso se lo mandamos a todos. Y eso es por el ciclo que acaba que va a terminar. ¿De acuerdo? Lo que se les va a pagar es el ciclo que va a terminar. ¿Qué necesitamos? Que enseñanza, o usted, o enseñanza, nos mande un listado con las características que tiene la, esa hoja que les, ese correo que les mandaron. Sí, claro, para que, y nosotros tenemos la relación de profesores titulares y adjuntos. Entonces se va a cotejar, no cualquiera, solo titulares de adjuntos. Ustedes tienen adjuntos, porque son subsede. El adjunto, ¿sí? ¿De acuerdo? Ándale, eso. Y que necesitamos una relación de ella, de quiénes son, porque cada vago ha estado cambiando en algunas series. Entonces, para que sepamos a quién le corresponde. Si a uno, una es, claro, si a uno dio 6 meses y otro 6 meses, no nos pongan para saber a qué le toca cada uno. ¿Sí? Ándale, doctora. Ándale, buenas tardes. Buenas tardes, bueno. Perdón, jóvenes. Entonces aquí vimos, vean, aquí tienen ustedes el ciclo, cómo está, etc. Cuadro clínico, vamos a ver cómo está. Ya quedamos en esto. No hay grandes cambios. No hay grandes cambios. ¿De cuál estamos hablando actualmente, jóvenes? Vean ustedes, aquí está. Esto, un pequeño detalle le faltó a la doctora, ¿sí? Poner aquí ascariasis, lombrices. Y es la única que tiene migración larvaria. De cada una les he dicho las características, ¿sí? La amibiasis no da fiebre habitualmente, puede dar febrícula. La shigelosis, que da moco y sangre, sí da fiebre. Vean cómo vamos, debemos ir haciendo nuestro propio cuadrito, nuestro propio organizador mental y poder reconocer si tiene esto y esto, tengo que pensar en ABC o solo en A y B. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el Ascari hembra, aquí está el Ascari macho. El ciclo es el mismo, la persona infectada, el niño infectado, el adulto infectado, la mujer embarazada infectada, elimina, se va a la tierra. Y ahí primero están no fertilizados, luego se fertilizan, miren, se ingieren por las mismas vías que vimos. Y aquí, ¿dónde viven ellos? ¿Dónde? A nivel del intestino delgado. Giardia trabaja en duodeno, fastidia en duodeno. Amiba trabaja en el colon, fastidia en el colon y otras localizaciones. Este, a nivel del intestino delgado. ¿Sí? Pero tiene una fase larvaria, la cual migra a través de la circulación portal, puede migrar a pulmones. Entonces puede dar un cuadro como de crisis asmática, que puede ser hasta severa, y tomamos una radiografía y da una imagen como de una neumonía gravísima, pero el niño no tiene fiebre. No concuerda la magnitud de lo que vemos en la radiografía con lo que... entonces tenemos que aprender a pensar en la ascariasis en fase larvaria. Para todo esto que hemos visto hasta hoy, ¿qué es lo que cuenta? ¿De qué va a depender el cuadro clínico? ¿De la magnitud del inóculo? ¿De la magnitud del inóculo? Pocos huevecillos, pues tal vez nos den poco cuadro clínico. Muchos huevecillos, tal vez nos den lugar a muchas larvas. Y muchas larvas tal vez nos den un cuadro respiratorio leve, moderado, grave. ¿De acuerdo? ¿Y cómo voy a hacer el diagnóstico? De dos maneras. Uno, porque el cuadro clínico es similar a la de tricocefalosis. ¿De acuerdo? Excepto que no da sangre. ¿Por qué no da sangre? Porque donde vive y no se fija. Ahorita van a ver cómo actúa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es el único que hemos visto que migra. Cuando migran las larvas, genera inflamación en unas partes. Ah, oiga, doctor, veo que ahí dice eosinofilia, sí. Si estoy viendo un niño con un cuadro clínico que llega por dificultad respiratoria, sin fiebre, y que le tomo una placa, no me convence, no comenzó con cuadro respiratorio, rinorrea, tos, etcétera, y fiebre. ¿Por qué tiene eso? Al tomar la placa nos vamos a encontrar con imágenes. Y tomamos una biometría hemática y vamos a ver una eosinofilia
superior al 10%. Y ahí, pensaremos en este cuadro. Me tocó ver en el Juárez varios cuadros de esto. Me tocó ver en el Hospital Juárez complicaciones tipo, llegaba el niño con una distensión abdominal enorme, vomitando líquido gastrobiliar, con un abdomen tenso, un abdomen agudo, y lo que tenía estaba el intestino bloqueado por una masa de ascaris a nivel del intestino. Entonces, puede vivir a nivel de, puede pasar a través de pulmones, y de pulmones sube por vías respiratorias y vuelve al aparato digestivo. Este cuadro puede durar una semana y puede desaparecer sin tratamiento. Ahí tienen una niña que está jugando a la cocinita con tierra. ¿Estamos aquí con esto? Bueno, ¿y cuál es el tratamiento? ¿Cuál será el tratamiento? Bueno, pues el tratamiento es el albendazol unidosis. Pero si no se modifica nada de las condiciones que lo llevaron a eso, ¿qué va a pasar? Que le vamos a tener que estar dando a cada rato el tratamiento con desparasitación y los medicamentos no son juego. Muy bien. Oxiuros. Su nombre correcto es Enterobius verniculatus. En algunos lugares del país se le conoce como alfilerillo y ahorita van a ver por qué. Es el único huésped conocido del hombre y vean dónde vive, en ciego y partes adyacentes de intestino delgado y grueso. Ya les dije que dónde vive en cada uno de los otros sus hábitats y aquí vean dónde está. Este puede afectarnos ciego, puede afectarnos intestino delgado y grueso. Y la infestación de estos parásitos a la misma u otra persona, autoinfección, contacto directo al darse la mano sucia y haberse rascado la zona perianal en niños, inhalación de huevecillos transportados por el polvo o depositados en la ropa de cama, migración retrógrada a través del ano. En ninguno de los otros viene esto. ¿Cuál es el tratamiento? Albendazol en dosis única de 400 miligramos. ¿Verdad? Esto de la violeta de genciana o algo es nada. Alternativas hay otras, pero sí quiero que apunten una cosa y que lo subrayen en su tarea. La piperacina proscrita. ¿Por qué razón? El albendazol y el mebendazol, que se da en la misma dosis que les mencioné para los otros parásitos, 3 días o 6 días cuando es una infestación masiva porque expulsa un montón de muchísimos parásitos. Vean, ¿qué puede pasar? Estos medicamentos lo que provocan es una parálisis flácida de los parásitos. Parálisis flácida. Es decir, dejan de moverse y son expulsados. En cambio, estos no. La piperacina excita el sistema nervioso central del parásito. Sí los mata, pero primero los excita y entonces si hay una masa de parásitos en el intestino que estaban divididos, alargaditos, como en una salchicha, comienzan a excitarse, se enredan, generan una masa, una bola de parásitos que obstruye el intestino. Me tocó ver varios niños que tuvieron que sufrir resección intestinal, porque ya habían tardado más de ciertas horas con el problema, con necrosis del intestino, y en el cual había el antecedente de que se le había dado piperacina como dosis antiparasitaria. Proscrita la piperacina, por favor, ni lo apunten, solo la dosis, solo proscrita para el tratamiento en cualquier parasito. Este cuadro tiene una peculiaridad, irritación perianal y vaginal. Puede, dependiendo de la magnitud, haber vómitos, haber evacuaciones diarreicas, puede haber cefalea, puede bruxismo, que lo cual le critiqué a la doctora, el bruxismo no es un dato de parasitosis, quítenselo de la cabeza. El bruxismo lo puede tener cualquiera de nosotros y no significa que tengamos parásitos. Es un problema, conducta repetitiva, pasajera. El dato cardinal es el prurito anal
que puede en la niñita llegar a irritación perianal y vaginal, dada la cercanía anatómica del ano y la vagina. No hace mucho me he tocado ver varias cosas. El doctor me manda una foto. Mire que expulsó mi bebé de su vaginita. Chispas, es un oxígeno. O de repente le toman fotos. Doctor, mire todo lo que tiene en su anito. Son oxígenos. Son oxígenos. Entonces, el dato cardinal que no vimos en giardia, que no vimos en tricocéfalo. ¿Por qué? Porque no viven allá. ¿Y por qué produce prurito anal? ¿Cuál es la fisiopatogenia? La fisiopatogenia es que la hembra sale a poner sus huevecillos a las márgenes del ano cuando baja la temperatura ambiental y del cuerpo. ¿Y a qué hora baja nuestra temperatura habitual del cuerpo y del ambiente? Al amanecer, en la madrugada, al amanecer, que es cuando más les da picazón a los niños. ¿Por qué? Porque los huevecillos de la hembra, ¿sí?, van acompañados de una sustancia protectora para los huevecillos, que es irritante a la mucosa anal. Entonces el niño está picando, se está rascando y se está autoinoculando los huevecillos en las uñas. Y luego, cuando come cualquier cosa con las manos sucias, se vuelve a infectar él mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puede haber todo esto, pero va a depender de la magnitud de la infestación. Lo habitual es esto y eso. ¿Y el tratamiento cuál es? El tratamiento también es unidosis de albendazol, 400 miligramos en un día, o bien el mebendazol, pero aquí sí son 6 días. En oxiuriasis, el tratamiento con mebendazol son 6 días. Porque es una parasitosis más rebelde. El tratamiento, recalco, si no modificamos hábitos, si no modificamos higiene, si no modificamos conciencia de la familia, si no modificamos hasta donde podamos la ingesta del agua, etcétera, pues, ¿qué va a pasar? Se va a tener que estar tratando a cada rato. Y atención, no les había dicho en ninguna lo que les voy a decir ahorita, porque me lo preguntan los papás. Doctor, mire, salieron huevecillos de... Me dan el reporte del análisis, lo hacen por su cuenta. Ascaris lumbricoides, lombrices. ¿Hay que dar tratamiento? Sí. Y te preguntan siempre, oiga, doctor, todos tenemos que tratarnos, ¿verdad? No. Excepto en oxidiasis. Y además, en oxidiasis, en especial, hay que ver higiene, lavado, hervido de la ropa de cama, de la hamaca, corte de uñas, porque en las uñas están los huevecillos. Y además, a ver, algo que no les dije. A ver, una pregunta, ¿cómo se hace, Andrea Marisa? Dime, ¿cómo se hace el diagnóstico de oxiuriasis? ¿Estudiaste el tema? Si no, no perdamos el tiempo. Me dice, doctor, no lo estudié. Me gusta la honestidad. Andrea Marisa, ¿estás allá? Sí, doctor, la verdad no recuerdo. ¿No recuerdas o no lo sabes? No sé. Correcto, ok. Vamos a ver, Frida. Tampoco recuerdo esa parte, doctor. Ok. ¿Melissa? Sí, ¿sabían que el tema? Pero la verdad no lo recuerdo. Sabían que el tema era parasitosis, se los dije. Y no lo estudiaron. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a hacer diagnósticos? ¿Cómo van a hacer sospecha clínica? ¿Cómo van a saber qué estudio de laboratorio pedir? Me pregunto, este trabajo de la enseñanza-aprendizaje, jóvenes, no es del maestro nada más. Esto es de los dos. Dime, Héctor. Se inspecciona directamente y también se puede realizar una prueba con ¿qué una prueba? Cinta.
Por lo que entendí, se hace con una cinta y consiste en, pues, pasar esta cinta por el área perianal para que después pueda ser Se evaluado. pasa la cinta. Ajá, se presiona. Se pasa, se presiona. Y pues se adhieren lo que había mencionado usted de que los oxiuros depositan sus huesillos. Entonces, pues al adherirse puede ser evaluada la cinta. Entonces se adhieren los oxiuros. Sí. No. Lo que vamos a buscar son los huevecillos. Lo que vamos a buscar son los huevecillos que depositó la hembra. La hembra deposita y se vuelve ahí. Se va. ¿Sí? Entonces no la vamos a ver. Se le pone la prueba de la cinta scotch. No tela adhesiva, cinta scotch. Se le pega desde la noche al niño en las márgenes del ano cuando se va a dormir. Y temprano, con mucho cuidado, no de golpe, se quita la cinta y se lleva al laboratorio. Previo aviso al laboratorio de que vas a llevar eso, papá, y sepan que van a buscar. Y ellos la revisan y encuentran los oxiuros. Pero si tú tienes un cuadro clínico fuertemente sugestivo, da tratamiento. La manera correcta es corroborarlo mediante esa prueba de celofán. La prueba de la cinta, que tiene un nombre que les voy a dejar que averigüen. Y el tratamiento que damos, que es. Vean cómo. Gastroduodenal, tomar muestra del líquido duodenal que es amarillento. Y revisarla directamente al microscopio y te puedes encontrar con los parásitos móviles. Yo lo hice muchas veces en mi especialidad, los R1 hacíamos todas las pruebas. ¿Sí? Y hacíamos diagnósticos. O sea, el guiarte de una manera, la amibiasis, la prueba de oro es la prueba del amibo en fresco, que ya les expliqué cómo se hace. Ya saben ustedes que los tricocéfalos. Es a través de coproparasitoscópico también seriado, porque se eliminan de manera intermitente todos. Las cariasis también, o puede ser que te reporten, doctor, mire que expulsó mi niña, toma la foto y es una lombriz. Es el nombre popular. Nosotros ya sabemos que se llama Ascaris lumbricoides. O bien, si ves que el síntoma es prurito anal y todo, y es la edad, y ves las condiciones de riesgo. Está justificado que des un tratamiento junto con todas las demás medidas. Voy a dejar de compartir, voy a, perdón, voy a detener la grabación.